Enmarcado en el nuevo escenario económico y en las actuales condiciones climatológicas, la estrategia pretende incrementar el consumo de proteína animal en la población y fortalecer entregas de carne ovina, caprina y cunícola al sector del turismo. Cienfuegos, a pesar de los contratiempos de los últimos años, es referencia nacional en la producción de leche y carne de ganado menor. Por tal motivo, el territorio resultó sede del encuentro presidido por el viceministro primero de la Agricultura, Julio García Pérez. Hoy están con nosotros todos los subdelegados de la ganadería del país, todos los directores de UEB del país, la alta dirección de la OCDE ganadera, es decir, de la cúpide de la dirección nacional, en función de que esta experiencia se replique a todas las provincias, calzando el programa de desarrollo que la empresa tiene previsto 2017-2030. El nuevo programa de desarrollo pretende convertir criadores en productores con disciplina tecnológica. Convoca a explotar al máximo las infraestructuras existentes, a fortalecer la base alimentaria e introducir mejoras genéticas en los rebaños. Y nosotros estamos proponiendo hoy en este programa cuatro formas de convenio con productores, algo similar a lo que está haciendo Porcino. Eso nos va a dar a nosotros un incremento en productores. Nosotros tenemos productores de muy alto potencial. Hoy se están sumando y esta actividad netamente que estamos realizando en Cienfuegos, sé que nos va a dar un salto en productores interesados. Hoy la economía cubana desembolsa anualmente más de 500.000 de euros en pierna de carnero deshuesado con destino al turismo. Importación que debe sustituirse con producciones nacionales a partir de las nuevas estrategias establecidas por el Ministerio de la Agricultura. Damaris Leiva Feijóo, Notisur.